Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko hemen egoteagatik. Nahiko harrituta gaurko hitzaldia daukan izan duen harreragatik, benetan, eskerrik asko. Eta, bueno, ba, agora klima solasaldi hauen kurtso amaierara iritsi gea gaur. Gaur da, bueno, ba, denboraldiaren azken hitzaldia. Ya sabéis que el mes pasado echamos la casa por la ventana y estuvo aquí Vandana Shiva hablando del cambio climático desde una perspectiva más global, bueno, pues viendo cómo afecta a todo el mundo. Eta ekarpen handi horretatik, txikira gaur goaz gaur, bueno, pues hoy venimos a explicar el plan de acción del clima 2050 para la ciudad de San Sebastián, que hemos hecho desde el Ayuntamiento de San Sebastián. Por lo tanto, bueno, pues hoy seré yo misma, además de introductora y presentadora del evento, del acto de hoy, además seré ponenta, no sé cómo es, y me acompaña Josu Benaito, director del Departamento de Medio Ambiente, eta gurekin ere bai, Manu González, Cristina Enea Fundaziotik, berak egingo du, bueno, pues moderatzaile papera, nolabait. Y bueno, pues básicamente este es el libro que os hemos venido a contar hoy, nuestro Plan de Acción del Clima 2050, que aprobamos el pasado 5 de junio, que era el Día Mundial del Medio Ambiente. Quisimos hacerlo ese día, bueno, pues por la implicación que tenía el día, valga la redundancia. Y bueno, pues el objetivo es para el 2050 un compromiso climático que adquirimos hoy para que pues tengamos todos y todas un futuro mejor. Y bueno, básicamente esto es la consecuencia de una realidad que estamos viviendo, y es que el mundo, tal y como lo conocemos, está cambiando. Gracias, Josu. Bueno, pues como podéis ver, bueno, pues las emisiones de carbono a lo largo de la historia han sido más o menos estables, hasta que hemos llegado los humanos a romper la baraja y estamos en unos niveles, pues, dramáticos, por así decirlo. No sé si quieres decir algo, sí, Josu. A mí esta imagen siempre me ha gustado mucho porque resume, digamos, en una línea lo que está ocurriendo, ¿no? Esta es una imagen también que usa mucho Al Gore en las presentaciones que hacía sobre el cambio climático, y se ve, es la imagen de la concentración de CO2 a lo largo de la historia sacada de los registros en el hielo polar, ¿no? Esas son la sierra de variaciones a lo largo de los últimos 400.000 años, que coinciden con los periodos glaciares e interglaciares de mayor y menor temperatura. Es cierto que el clima va variando a lo largo de la evolución de la Tierra, por distintas causas, el movimiento del eje de la Tierra y demás. Pero lo que ha ocurrido en los últimos 200 años, desde la invención de la máquina de vapor, cuando descubrimos cómo extraer la energía que hay en los combustibles fósiles, en el carbón y en el petróleo, fundamentalmente para las actividades humanas. Fue un salto tecnológico histórico y pudimos aprovechar esa energía, lo cual, claro, tenía unas ventajas enormes. Ya no dependíamos de la energía del curso de los ríos o de la energía de los caballos o de las vacas o de nuestra propia fuerza humana, sino que teníamos una energía que nos parecía ilimitada. Pero esa energía lo que ocasionaba era que al usar carbón en un principio y luego también petróleo, liberaba CO2, y ese CO2 lo hemos ido soltando a la atmósfera durante los últimos 200 años,
y en los registros también que se han hecho desde los años 50 en Hawái, en la isla de Mauna Loa, pues se ha ido midiendo cuánto carbono hay en la atmósfera. Y en estos momentos hemos traspasado ya los 400 partes por millón de carbono en la atmósfera. Y de ahí todas las consecuencias, de lo que estamos sufriendo. El calentamiento de la Tierra, estamos del orden de un grado ya por encima de la media de temperatura preindustrial. Aquí está la temperatura hasta finales del siglo XIX, que es cuando se empezó a notar las variaciones, y en los últimos años ya veis cómo va subiendo, y de hecho pues los registros climáticos nos indican que prácticamente en lo que llevamos del siglo XXI casi todos los años son años de récord climático en temperaturas. Bueno, ante esto, el Acuerdo de París, que es un acuerdo histórico donde casi todos los países de la Tierra se comprometen de manera voluntaria a reducir sus emisiones, con el problema, digamos, que es de manera voluntaria. Es decir, no hay un organismo ni hay sanciones para el que no lo cumpla de momento. Entonces, bueno, el objetivo de Naciones Unidas era tener compromisos para no sobrepasar los 2 grados. De momento, con los compromisos que aportaron los países hace 3 años en París, estaríamos por encima de 3 grados y vamos a ver cómo funcionamos. Lo cual también hay un llamamiento en los propios acuerdos de París y en las posteriores reuniones, digamos que los países más avanzados tecnológicamente y con mayores recursos económicos, digamos, hagan aportaciones extras en esta reducción de emisiones. Es decir, nosotros, que somos los ricos de la Tierra. No, hasta aquí. Bueno, lo que nos habéis presentado ha sido de que la cosa parece que es seria, que no la tenemos que tomar en serio. Bueno, no la estábamos tomando, pero que hay unas evidencias que son reales. Entonces, la pregunta siempre suele ser, vale, pero eso parece que va a afectar a los polos o va a afectar en el futuro a Donosti. Pero ¿nos va a afectar a la gente de Donosti? ¿Nos está afectando ya? ¿Qué previsiones tenéis? O parece que habéis hecho algunos trabajos de prospección con eso. Sí, es otra, digamos, de las líneas de trabajo. Saber aquí qué consecuencias negativas, digamos, aparte del calentamiento global planetario y las consecuencias en el clima, cómo va a afectar, de hecho, a la ciudad. El año pasado, en 2017, se aprobó también un plan de adaptación al cambio climático que fija una serie de, tanto de estudios como de posibles medidas a adoptar en la ciudad. Vamos a tener consecuencias de olas de calor, aumento de temperatura, episodios de aumentos de temperatura importantes, es una de las previsiones, y eso lógicamente tiene consecuencias casi directas en las personas más vulnerables, sobre todo personas mayores con enfermedades crónicas. De hecho, en 2003 ya tuvimos en Europa, sobre todo en Francia y en parte en la península ibérica, una ola de calor muy potente. Yo recuerdo que en mi calle, el termómetro de la calle marcaba 48 grados el primer día de esa ola de calor, cosa que no había visto jamás en Donosti, una temperatura de ese tipo. Bueno, hubo varias, del orden de 10.000, 15.000 muertos se achacaron en Francia a esa ola de calor en personas mayores. Vamos a tener también, pues lo que sabemos, digamos, lo que es más, parece más espectacular, más evidente, subida del nivel del mar, en torno 26, 40 centímetros, 50, dependiendo, digamos, los distintos escenarios con más o menos emisiones y también las proyecciones a 2050 o 2100, que lógicamente nos van a provocar que los temporales, cuando hayan, sean más duros, más sensibles. Tuvimos hace 3 años uno potente con daños en infraestructuras costeras y fluviales fuertes. Y también estamos afinando también en qué impacto vamos a tener en las playas. Y estamos viendo los últimos estudios que en marea alta, en 2050, en las playas, por ejemplo, en la playa de La Concha, en vez de tener 30 metros de playa como ahora se queda en marea alta, pues nos vamos a quedar en 10 metros de playa en marea alta. Lo cual quiere decir que prácticamente
Si no cambian las previsiones, en marea alta no vamos a tener playa, en la Concha tendremos en Ondarreta, tendremos en la Zurriola, que son playas distintas. Y luego también vamos a tener episodios de inundaciones fluviales en el Urumea y en Igara y en otras regatas, y inundaciones por lluvias torrenciales, porque una de las previsiones de cambio climático es que vamos a tener más lluvias torrenciales. Aunque igual el número, digamos, la cantidad de precipitación anual puede que no varíe demasiado o se reduzca algo en nuestra zona, pero sí que vamos a tener precipitaciones torrenciales más potentes. Y eso también yo creo que lo vamos viendo, ¿no? Y vamos viendo que yo ya tengo unos años también, y cuando era pequeño iba al colegio, pues a partir de septiembre, octubre, en Donosti estaba... El recuerdo que tienes es que estaba todo el día lloviendo en Sirimiri, ¿no? Empezaba el Sirimiri y un día y otro y seguía el Sirimiri. Y hoy, cuando llueve Sirimiri, pues es casi un espectáculo, porque normalmente tenemos más episodios de lluvia torrencial que de esa lluvia suave. Pero que desde hace un tiempo también venís midiendo las emisiones, es decir, que los focos emisores en la ciudad se producen emisiones por determinadas actividades o por nuestro metabolismo. ¿Nos podéis explicar un poco cuál es cuántas emisiones y por qué las producimos? Sí, bueno, esta es una diapositiva con una gráfica, bastante gráfica, de cuáles son las emisiones de CO2 en Donosti. Y bueno, pues claro, 1.170.181 es mucho, es poco, es regular. Bueno, haciendo un símil, pues lo que sale es que son unos 3.300 litros de gasoil por habitante al año lo que se emite en Donosti en CO2. Que sería, que hemos hecho el cálculo en un coche, pues unos 6.600 kilómetros de viaje en coche, por ejemplo. Así que, bueno, pues tres visitas a Sevilla al año, que no está mal. ¿Es mucho para una ciudad como San Sebastián? Bueno, no estamos a la zaga de las ciudades que más emiten. Con lo cual, no es un buen resultado, pero lamentablemente es un mal resultado para todas. Estamos en el País Vasco emitiendo más que en la media del resto de España y bueno, somos una comunidad bastante despreocupada en este tema, por así decirlo. ¿Y cuáles son los principales focos? ¿Nos podéis explicar también eso, no? Sí, bueno, este es uno de mis quesitos favoritos de la presentación, que enseña las emisiones de dónde vienen. Especialmente significativo, bueno, pues el 40,2% que provendría del transporte, el 28,2% de la industria y luego, bueno, pues un 12 de vivienda y un 13 de servicios. Hay una peculiaridad para la ciudad de San Sebastián y es que la mayoría de las emisiones del sector industrial proviene de la empresa cementera que tenemos aquí. Por lo tanto, en ese ámbito pues resulta complicado poder actuar a no ser que se invente una manera de generar cemento que no emita CO2. Lo único que nos podemos quedar con eso... con ese quesito, porque luego a lo mejor tendríamos que ir mirando de cada foco qué es lo que estáis planteando es para el plan, ¿no? Que precisamente es cómo reducir. Pero la pregunta es, esa reflexión que nos presentáis hoy viene ya desde hace un tiempo llevándose a cabo y el plan, que es, lo que habéis presentado públicamente, es que se ha hecho durante un proceso. Sí. Empezasteis hace ya un tiempo
¿Nos podéis hacer un relato de qué es lo que habéis estado haciendo durante estos 2 años? Porque es bastante tiempo. Sí, sí, hombre, a ver, el compromiso de la ciudad de San Sebastián con el cambio climático no es nuevo y desde luego no nace con este plan que presentamos hoy, que aprobamos el 5 de junio, sino que es un paso más o una etapa más en una carrera en la que llevamos ya una década. Ya en el 2008 se presentó el primer plan contra el cambio climático. Se han hecho planes de Agenda 21, estrategias en tema de medioambiental. Y en 2015 se firmó el Pacto de Alcaldes por el Cambio Climático. Y bueno, pues un poco de ese compromiso de alcaldes con la fusión de este plan del clima y todo el tema de la adaptación que ha estado yo comentando hasta ahora, pues que no es solo combatir el cambio climático, sino ser conscientes de que hay una realidad que existe y es que hay un cambio que ya ha llegado y ha llegado para quedarse y ese es inevitable y ante el cual tenemos que actuar para poder resistir esos embates del clima, de toda esa mezcla de documentos, planes, estrategias, acciones, es este plan de acción del clima 2050. Sí. Y lo habéis hecho con bastante. Sí, bueno, que esto no es una cosa que hemos hecho solos y que tampoco la hemos hecho en 3 mesecitos metidos, enclaustrados en una oficina redactando, sino que es un trabajo de 2 años muy intenso en el que han formado parte todos los departamentos del Ayuntamiento de San Sebastián. Se empezó con un diagnóstico general de la situación, se han hecho también un diagnóstico con diferentes sectores de la ciudad, diferentes agentes. Se han recibido propuestas también por parte de todos ellos, qué se puede hacer, qué se puede cambiar. Y esto también es resultado de toda esa labor. Sí, también el Ágora en el que estamos ha sido también fundamental para realizar una labor de concienciación de cara a la ciudadanía, aunque no es menos cierto que este es un grupo bastante ya concienciado y agradecido con este tema, que no nos pilla de nuevas, ya estáis bastante sensibilizados. Hemos hecho también talleres intergeneracionales, viendo desde puntos de vista de diferentes edades, cómo se ve, qué se puede hacer, en fin, sí. Sí, el punto de vista intergeneracional es importante, porque yo creo que es la primera vez que tanto a nivel internacional como en nuestro caso a nivel local, aprobamos un documento con unos objetivos a tan largo plazo, ¿no? 2050, más de 30 años. Y es difícil, para la mayoría de las personas es muy complicado hacer una proyección a tan largo plazo de tener un objetivo así. Por eso, hemos intentado juntar personas más mayores que tenemos una perspectiva ya de una vida hacia atrás que nos permite hacer, esa mirada hacia adelante viendo en los 30, en los últimos 40 años, qué hemos podido hacer, qué podemos hacer también en las 3 próximas décadas con la gente más joven, que es, la que en unos pocos años va a tener que tomar las riendas, gestionar y sufrir en mayor medida. Entonces, esa manera de compartir. Y luego, además, se han hecho distintas acciones también, como se ve aquí, en temas de eventos, en temas en Climatón, intentando acciones de concienciación y acciones de preparación de cosas, ¿eh? También, para elaborar el plan, lo que hemos hecho es copiar, ¿eh? Es decir, hemos estado mirando también en otras ciudades, fundamentalmente europeas, donde están haciendo actuaciones de este tipo, porque, al final, con variaciones distintas, más o menos estamos todos pensando en qué podemos hacer en estas cosas. Y las ciudades en que podemos pensar, Copenhague, Ámsterdam, Oslo, París, Madrid, Barcelona, etcétera, unas más avanzadas,
otras más próximas en las maneras de comportamiento o en los esquemas administrativos para ver qué incluíamos en nuestro propio plan, ¿no? Y eso, sumado a los distintos talleres que se han hecho, bueno, pues al final han ido configurando las distintas partes de este proceso que se ha ido construyendo, digamos, bueno, como en maquetas, ¿no? Una primera maqueta, luego la hemos mejorado hasta que al final hemos tenido el documento final del plan, que es este, ¿eh? Que bueno, que lo podéis también descargar en la página web municipal y consultarlo, ¿no? Y luego estaría también una visión, digamos, a distintos contextos en los niveles administrativos, ¿eh? Hay un acuerdo en París, pero también hay unas exigencias a nivel de la Unión Europea, exigencias que vienen no ya del acuerdo de París, sino también de los anteriores acuerdos. En concreto, la Unión Europea ha estado siempre en cabeza en reducir el impacto climático con el protocolo de Kioto. Bueno, pues esas exigencias también se dan con un cierto control desde la Unión Europea y también a nivel estatal, ¿eh? A nivel estatal, bueno, pues ahora también ha habido un cambio que esperemos que eso se traduzca también en una actuación de en los objetivos europeos también se lleven en el Estado con mayor ambición. En concreto, ahí ya el Gobierno anterior tenía preparado o tenía un borrador de ley de cambio climático y transición energética que esperemos que ahora sí se lleve al Parlamento y, bueno, podamos cambiar, digamos, establecer claramente los objetivos en España de cambio climático y también muchos objetivos relacionados con la energía, que en su momento fuimos uno de los países avanzados en la aplicación de energías renovables como la solar y la eólica, y luego los años de la crisis pues nos han hecho, digamos, casi perder la visión del pelotón, ¿no? Y bueno, pues también distintas noticias sobre el cambio climático en distintas ciudades. A nivel Gobierno Vasco estamos lo mismo. En 2015 ya el Gobierno Vasco estableció su plan de cambio climático 2050, junto con otras estratégicas energéticas y de cambio climático. Y también Diputación de Guipúzcoa también prácticamente ha asumido el mismo plan y lo está elaborando de estrategia climática guipuzcoana. Entonces, bueno, se trata de estar en todos los niveles de la administración lo más coordinados posibles, porque, digamos, es un reto planetario y es como se suele, es el lema ecologista de siempre, ¿no? Es pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Lo que nos toca a cada uno en el día a día, pero con una visión, digamos, de planeta. Bien. Ahora, claro, esta es un poco lo que nos estáis contando. ¿Y qué piensa la gente? Por lo visto, también ha habido algunas encuestas recientemente en el plan estratégico, porque normalmente cuando se hace la encuesta y se hace prospección, a la gente le produce impotencia, indignación, miedo, apatía. Y parece que en el plan estratégico de Donosti ha hecho una encuesta preguntando sobre la realidad de Donosti y ha pillado percepción sobre el cambio climático. Sí, así es. Bueno, aquí está. Esta es una encuesta que se hizo desde la Oficina de Estrategia el año pasado, ¿no? 2017, sí. Y preguntaban, bueno, pues cuál era la importancia de los proyectos para la ciudadanía, para San Sebastián. Bueno, sorpresa agradable ver que en tercer lugar, después de vivienda y trabajo, estaba, bueno, pues toda la lucha contra el cambio climático, con lo cual, bueno, pues parece que la opinión pública es favorable. También es cierto que esta encuesta es muy bonita, pero luego la realidad es que, aunque somos conscientes de que el cambio climático está y es una realidad y hay que luchar contra ella, luego cuando llega la pregunta de, bien, y ahora tú, ¿qué quieres hacer para cambiar el cambio, para parar el cambio climático? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Ya ahí la gente se empieza a descolgar de ese tren y eso es en lo que tenemos que trabajar. Bien, bueno, partimos de esa situación y el plan aborda ya unos objetivos generales de reducción que parece que son bastante potentes. ¿Nos los podéis explicar? Sí, bueno, este es el gráfico del compromiso adquirido de la ciudad en cuanto a reducción de emisiones de CO2.
Bueno, como se ve, el pico de emisiones llega en el año 2007 y bueno, pues la crisis económica tuvo mucho malo, pero de lo poco bueno que tuvo fue precisamente pues, que esas emisiones empezaron a bajar. Y bueno, hasta el 2010 estuvieron bajando del orden de un 3,4% anual. Desde 2010 difícil para muchos creerse que efectivamente la situación ha mejorado, porque hay mucha gente que no ha mejorado, pero sí que es cierto que se nota que los consumos están subiendo y por lo tanto las emisiones están volviendo a subir. Entonces, nosotros tomamos como referencia ese año pico de 2007 y pretendemos pues, una reducción del 20% para el 2020, del 40% para el 30 y luego ya echar el resto hasta el 2050 y que las reducciones lleguen al 80%. Y algunos objetivos más concretos por ámbitos también habéis desarrollado, ¿no? Sí, eso es. Bueno, sí, porque básicamente el meollo de la cuestión de toda esta charla de hoy es este. Hemos hecho un plan cuyo objetivo es reducir las emisiones en un 80% para el año 2050 y bueno, y los objetivos son estos que aparecen aquí. Por un lado, hablamos de los usos del suelo, de la artificialización del suelo, de esas zonas totalmente pues que comer pues esta forma bastante humana que tenemos de ir invadiendo espacios y llenándolos de casas. Entonces, bueno, pues uno de los objetivos es ese, por un lado. Por otro lado, estaría bueno, pues el hecho de que todos estemos más cerca los unos de los otros para intentar evitar esos movimientos, esas fluctuaciones de personas y reducir las movilidad, bueno, pues los movimientos entre ellos y esos movimientos que se hagan, bueno, pues que sean con emisiones cero. Por otro lado, bueno, pues estaría el objetivo de la economía circular y el objetivo que nos ponemos de cero residuos, que será complicado, pero ese es el objetivo al que tenemos que disparar. Y luego, bueno, pues todo el tema de infraestructuras, bueno, pues que tengan energía sostenible, que sean, bueno, pues de alta eficiencia y demás. Luego a lo mejor desgranamos cada sí, ámbito. Sí, sí, ahondaremos vale. Porque luego todo esto está separado por ejes, pero básicamente, bueno, pues este es como el meollo de la cuestión. No sé, Josu, si quieres decir algo más. Bueno, básicamente hay algunos objetivos complicados, ¿no? Ya lo explicaremos, ¿no? El pasar, como comentabas, de una cultura de ciudad y de economía que se basa en crecer y crecer ocupando más territorio, o en crecer y moverse más, o en crecer y consumir más, pues tenemos que hacerlo de otra manera, ¿no? Y es muy complicado porque, como veíais en el gráfico anterior, bajar las emisiones porque estamos en una crisis económica, pues está bien desde el punto de vista de las emisiones, pero no parece que sea una opción adecuada para todos. Entonces, ahora el reto, digamos, sería tener un bienestar económico, social adecuado, pero sin insuflarle, digamos, carbono a la economía, ¿no? Hacerlo de otra manera, pues el movimiento de mercancías o de personas, intentar no hacerlo consumiendo combustibles fósiles o movernos menos, por así decirlo, o consumir menos, que eso es también va a ser muy complicado en la cultura que tenemos. Esto es un poco también, además, los ejes estratégicos, que estos, digamos, objetivos sectoriales hay que trabajarlos también, tanto en información y sensibilización a la ciudadanía, porque bueno, va a ser una de las claves que personalmente estemos convencidos y estemos no solo convencidos de que esto es bueno, sino
convencidos a cambiar hábitos, ¿no? A cambiar hábitos, a cambiar normativas también de diverso tipo, urbanísticas, energéticas, para propiciar estos cambios. Y también, bueno, pues también afortunadamente somos una sociedad bastante inteligente, bastante innovadora, y también daremos con algunas soluciones tecnológicas que nos vayan facilitando, digamos, este cambio. Una de las claves, por ejemplo, en los últimos años ha sido los logros conseguidos en todo lo que son las energías renovables, cuyo precio competitivo de puesta en el mercado pues ha bajado de una manera exponencial en los últimos años, tanto en la energía solar fotovoltaica, la que, digamos, transforma la luz del sol en electricidad, como en la energía eólica, y de tal manera que hoy en día pues son muy competitivas, no solo de manera, digamos, ecológica, sino económicamente, frente a las tecnologías clásicas de las centrales térmicas de carbón o de las nucleares, ¿no? De hecho, la energía nuclear hoy está prácticamente abandonada en el mundo, no por una cuestión, digamos, de conciencia ecológica, sino porque económicamente no son viables, ¿eh? La inversión que hay que hacer y lo que se exige en tecnología de seguridad frente a la producción que hacen, ¿eh? Ahora lo que podemos ir desgranando, hay que mirar el tiempo también, un poco entrando en harina o aterrizando en los ámbitos estos que nos habréis definido, ¿no? Habéis, recordando un poco lo que nos habéis dicho al principio, parece que la movilidad es uno de los principales, entonces a lo mejor vamos viendo ahora uno por uno, pues nos podéis explicar un poco más los objetivos que para cada ámbito os planteáis, ¿no? Por ejemplo, entramos por el tema de la movilidad, que parece que hay ahí unos cuantos retos. Pues. Sí, bueno, de cara a la movilidad, fundamentalmente, como ya si recordáis el quesito que os he dicho que era tan mono, hay que hacer un esfuerzo ingente para conseguir reducir las emisiones en este ámbito, y por tanto, bueno, pues lo que queremos es desarrollar un modelo sostenible de movilidad dentro de la ciudad. Bueno, pues queremos impulsar los transportes sostenibles, el transporte público, la flota de bus, bueno, pues electrificar toda la flota de bus y demás. Estos son los cuatro objetivos madre, por así decirlo, que establece el plan, y luego para cada uno de ellos pues hay una batería de acciones que se irán perpetuando a lo largo de los años, y será, bueno, pues básicamente eso. Al final lo que queremos es que sea una ciudad en la que el uso del vehículo privado pues sea el mínimo posible, apostar por el transporte público y por un transporte que no emita CO2, ¿no? Podemos ver también un poco el ejemplo en lo que hemos ido haciendo en la ciudad, digamos, transformaciones que antes eran muy complicadas, como potenciar los desplazamientos peatonales o en bicicleta. Pues hace 30 años tuvimos un gran debate en la ciudad con la introducción de calles peatonales o los bidegorris. Parecía que eso iba a hacer desaparecer la ciudad, hundir. Bueno, se hizo y hoy estamos en una situación mucho mejor que hace 30 años en este sentido. Bueno, pues se trata de ir aprovechando ese tipo de cosas, ¿eh? Comentábamos, pues a veces también en la movilidad hay que hacer también como la energía. La mejor manera, digamos, de ahorrar es no hacer los desplazamientos. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer un desarrollo urbano de usos de suelo que nos evite hacer desplazamientos motorizados, ¿eh? Es decir, bueno, vamos a poner las cosas y las casas lo más cerca posible para que yendo andando pues podamos resolver, ¿no? Entonces, bueno, es un camino complicado porque tenemos, digamos, herencias hechas y es muy difícil cambiar. Una vez que haces, pues no sé, un polígono externo o un centro comercial externo, cambiarlo luego es muy complicado, ¿eh? Si pones las cosas muy lejos, luego no puedes ir andando a ellas, ¿no? También uno de los proyectos que se va a impulsar también es el de Metro Donostialdea, la pasante Donostierra,
que nos va a permitir aprovechar mejor la infraestructura del topo que se hizo hace 100 años para, digamos, pasar de los viajes que tiene actualmente en torno a 7 millones de viajeros al año a 14, a 15 o a 20 millones de viajeros. Es decir, con esta inversión de 200 millones de euros, poder aprovechar esta infraestructura en un doble o un triple de viajeros. Y eso nos va a permitir que muchos viajes que hoy en día se realizan en coche en el área metropolitana, que es, digamos, los viajes metropolitanos son donde lógicamente más se utiliza el coche, porque ahí no se puede prácticamente ir andando y el transporte público también a veces es menos competitivo, bueno, sumar, poder trasvasar viajes en coche a viajes en transporte público y además un transporte público electrificado. Bueno, pues esto es, digamos, uno de los proyectos que no viene del plan, sino viene de otras cosas que se están haciendo, porque este plan, digamos, no pone de repente inauguramos una ciudad o una sociedad de nuevo, sino que venimos con la mochila que vamos trayendo de décadas atrás. Gracias. Sí. Y el otro es la herencia que tenemos, una ciudad construida, lo habéis dicho a lo largo de la charla. Tenemos un modelo urbano que nos obliga a desplazamientos y también unas áreas y tal. Y parece que el plan también se fija en esto, ¿no? En el urbanismo, tanto en el que existe la ciudad construida como la futura, ¿no? Parece que también por ahí se plantean líneas de trabajo. Sí, bueno, lo que básicamente recoge el plan de cara a lo que sería el ámbito del territorio es lo que parece sencillo, pero luego es bastante ambicioso, que es un cambio de paradigma en lo que es la estructura arquitectónica de la ciudad, que es básicamente dejar de lado esos modelos de crecimiento de la ciudad comiendo terreno a zonas verdes. En esta línea, bueno, pues estaría también el plan de vivienda, en el cual lo que se busca es que las viviendas ya construidas y con un número de metros cuadrados se puedan dividir en dos o hacer apartamentos más pequeños con unas limitaciones, unos criterios de metros cuadrados menos restrictivos que lo que teníamos hasta ahora, de manera que en la ciudad que ya tenemos podamos tener más viviendas de un tamaño más pequeño, porque también es cierto que el modelo familiar o las personas que vivimos en las casas no somos las mismas que los modelos de hace 20, 30 años. Las familias son más pequeñas, hay mucha vivienda unifamiliar, por tanto, pues esos grandes pisos o apartamentos en donde había muchas personas ya, pues son las menos. Y bueno, esa es la línea un poco de trabajo a seguir. Y bueno, el eje de la energía afecta a todo, pero sí que el plan se fija en el tema energético también para poder también producir eficiencia, una línea de trabajo que lleva desde hace tiempo también el departamento con el área de energía de medio ambiente. Sí, en el tema energético, bueno, hay varias líneas de trabajo. Por un lado, intentar que las fuentes de donde bebemos la energía sean lo más renovables posibles. Ahí tenemos limitaciones porque la ciudad de Donosti no puede, digamos, ponerse a producir toda la energía que consume. Bueno, pues tendremos que ver que en otros puntos se utilice más energía eólica, más energía solar y la podamos utilizar aquí. Pero también podemos aquí hacer pequeñas operaciones de tener más energías renovables en los edificios que vamos haciendo. Y también, sobre todo, una de las claves es el de la eficiencia energética. Uno de los mayores consumos que hacemos en energía de la ciudad está en los edificios, tanto en lo que se refiere a la calefacción para calentar nuestros hogares, como en lo que se refiere también al proceso de calentar el agua para ducharnos, para asearnos o para usarlo en las cocinas. Ahí es donde consumimos mucha energía. Por un lado, se trata de hacer los edificios más eficientes, que requieran menos consumo de energía para calentarnos,
y en eso se lleva trabajando en distintas normativas que se van aplicando, ordenanza de eficiencia energética, códigos técnicos de la edificación, con esos objetivos, ¿eh? También, bueno, ya no sé si están o no. Luego explicaremos también un poco sí. las dificultades en este sentido, ¿no? Y también, digamos, hacer los edificios más eficientes e introducir este tipo, digamos, de energías renovables. Bien. El último apartado, que no es el menos importante, además ese… Sí, por citar también algún ejemplo de lo que se está haciendo, que en muchas de las estrategias lo que se pide es que la Administración sea un ejemplo de aplicación de estas medidas, que realmente hasta ahora tampoco lo ha sido, porque tenemos muchos edificios municipales con certificaciones energéticas muy malas. Pero bueno, también hay unos ejemplos, sobre todo en los edificios nuevos que se van construyendo, como este de Nerti, que está en el Polígono Martutene, donde se han intentado aplicar distintas fuentes de energía, desde solar hasta alguna pequeña mini eólica, o también la propia configuración del edificio con fachadas aireadas y fachadas verdes. Bien. El otro grande bloque que venía a comentar, que es el último que yo recuerde, se llama economía circular, lo habéis denominado, pero en realidad es esa mirada a los hábitos de ¿es ese, no? Sí. No, es que le veía a Josu que me miraba raro y digo, a ver si es que me he confundido de apartado. Sí, porque no, una mirada a los hábitos también de consumo, se habla de economía circular y se habla también de residuos. En realidad es la mirada al acto político individual de todos los días, ¿no? Que es el acto político de comprar, de consumir y decidir dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, cuánto lo hacemos. Sí, aquí la verdad que una de las cosas más interesantes es el concepto de economía circular, ¿no? Que hasta ahora no existía, ¿no? Hablábamos de residuos, de reciclaje, y economía circular nos plantea, digamos, un reto nuevo, no pensar en que producimos, consumimos y lo tiramos, sino que desde el inicio del diseño de los productos que vamos a poner al mercado, tenemos que ir pensando cuando ya no los utilicemos, vamos, cuando el primer uso ya termine, cómo vuelve ese material, ese producto, otra vez al ciclo económico, evitando en la mayor medida de lo posible el residuo, ¿no? Este objetivo cero de residuos, que también es un objetivo, pues a veces, como en su momento se hizo en las carreteras, ¿no? Víctimas cero en carreteras, ¿no? Que parece también casi imposible, pero eso nos ha permitido bajar el número de víctimas de una manera bastante apreciable. Y esto es un poco parecido, ¿no? ¿Cómo conseguimos pensar todo el sistema de producción y consumo para que el residuo disminuya, ¿eh? Hay distintas líneas de trabajo y la verdad que nos queda bastante en este campo, porque hoy en día estamos en el orden de 38% de residuos que clasificamos en los contenedores, tenemos un 62% de residuo que actualmente está en resto y nos queda un camino amplio. También tenemos, digamos, estrategias en este sentido de intentar consumos más locales, ¿no? Hoy en día prácticamente todo lo que consumimos en la ciudad de Donosti viene de fuera, de más o menos kilómetros de distancia. Bueno, pues se trata también de hacer estrategias de producción local, de alimentos, de tal manera que, bueno, pues cuanto más cerca tengamos los alimentos, menos carga de emisiones de carbono van a tener. Ahí, en esa línea también estaremos potenciando una estrategia alimentaria que, además de estos objetivos, también tiene el objetivo de tener un consumo de alimentos más saludable. Bien, bien. Bueno, ahora para cerrar, os quería pedir también en ese ejercicio de, bueno, que se ha hecho como ciudad y como gobierno municipal y como ayuntamiento, esa mirada a los retos y a las oportunidades y a las dificultades, que ya nos habéis desgranado algunas, pero quería que explicaseis un poquillo más esto desde la ambición, que parece que es una ambición social y política, pero también desde la humildad de que es difícil el reto, ¿no?
Sí, bueno, pues porque sabemos que no va a ser fácil, también tenemos que ser conscientes de cuáles van a ser las trabas que nos vamos a encontrar en el camino y fundamentalmente pues son estas. Pues por un lado hay dificultades económicas, también es cierto que hay que cambiar el paradigma en el que, bueno, pues la visión es puramente económica o de cuenta de resultados de cada uno. Hay que tener también en cuenta pues, los criterios ambientales en este caso. En cuanto a la legislación vigente, pues también es cierto que es un tema que ha estado bastante parado. Y bueno, parece que quizás ahora se abra una puerta a poder tener bueno, pues, unas medidas un poco más amigables en este sentido. Otro ejemplo de una dificultad económica que yo creo que era la que quería encontrar Josu antes en la presentación es esta. En cuanto a ayudas para la eficiencia energética en los hogares. En este momento en la ciudad de San Sebastián se están dando ayudas para arreglar o reparar unas entre 1.200 y 1.500 viviendas al año en materia de eficiencia energética. Y con los objetivos que nos hemos impuesto en este plan, tenemos que subir esas ayudas de 1.500, 1.200 a 3.000. Por lo tanto, bueno, pues es un reto que está ahí y que asumimos, que el plan asume y que desde luego desde el ayuntamiento se asume. La madre del cordero es básicamente las dificultades sociopolíticas y culturales, porque al final estamos hablando de cambios en los hábitos de todos nosotros, de vivir de una forma más verde o siendo consciente de que consumir un botellín de agua pues es un plástico más que se consume, etc., etc. Al final con el cambio climático lo que pasa es que es un problema global y es un problema muy grave, pero la forma de atajarlo es con muchas pequeñas cosas y tenemos que ser conscientes de que esa pequeña cosa que estamos haciendo está ayudando. Y al final es un cambio en la mentalidad de todos nosotros, de todas nosotras, pues que hay que tiene que calar. Y en ese sentido, bueno, pues nos toca un papel de concienciar y concienciar y concienciar hasta aburrirnos a todos de decir lo mismo para que algunos que todavía no se han enterado, pues se empiecen a enterar. Y bueno, por último, las dificultades políticas. Al final este plan se ha aprobado este 5 de junio por la corporación en la que yo estoy, pero en mayo del año que viene hay elecciones municipales y nosotros nos iremos o nos quedaremos, pero la intención es que el plan prevalezca, esté quien esté, y que se siga adelante con ello. No todo va a ser llorar. También hay ventajas desde un punto de vista bueno, pues más global, porque pues efectivamente el objetivo es reducir las emisiones y vamos a estar machaconamente insistiendo en eso, pero bueno, hay mejoras colaterales pues en cuanto a la calidad del aire, del ruido, ganar espacio público, pues eso, ganar terreno para los peatones, un terreno que igual ahora tienen los vehículos, ganar espacio, bueno, pues no perder espacio en nuevas urbanizaciones y bueno, pues también pues pensar que podemos volver a estar en la vanguardia en este campo, bueno, pues como ciudad y con pues, quizás empresas punteras y demás. Y bueno, esto es, por mi parte, es todo. Bueno, casi nada. Yo creo que según hemos ido oyéndoos, tanto Anne como Josu, pues seguro que como la gente que estamos aquí, la mayoría seremos de Donosti o de alrededores, nos estamos imaginando la ciudad que conocemos ahora y la que nos plantean que tengamos en el futuro.
muchas dificultades, muchos retos, mucha herencia también, por lo que nos habéis contado, y ahora pues vamos a charlar un poco. O sea, una agora es para... Pues aquí hay una primera pregunta y luego una segunda ahí. Bueno, voy a ir a casos concretos. ¿Cómo se conjuga lo que habéis dicho en materia de transporte y tal con, digamos, las... Javi, ponte eso para que se te diga. ¿Cómo se conjuga lo que habéis dicho, especialmente en materia de transporte, con las nuevas urbanizaciones que se prevén, por ejemplo, Belarcha 2? Incluso he oído hablar de Teresategui, que también debe ser otro macrocentro comercial que está previsto y que, digamos, el ayuntamiento está iniciando su tramitación para afectar a un suelo de 200 y pico mil metros cuadrados que es una zona verde y que tiene una parte protegida a nivel europeo, me parece, por normativas europeas. Pienso en Belarcha 2, pienso en Basozábal, que es una zona verde que está, digamos, para la que se está desarrollando un plan parcial que es, digamos, en sí mismo un punto negro que se prevé expresamente sin transporte público. Y lo mismo, ya por terminar, por no alargarme, pienso en Atocha-Erreka, donde el otro día leí en la prensa que los vecinos dicen que no tienen transporte público. Es un ámbito de 400.000 metros cuadrados que tiene una edificabilidad de 0,15, me parece, metros cuadrados, techo, metro cuadrado, lo mismo que Basozábal, por debajo del mínimo legal existente. Es decir, de lo que establece en prácticas la ley del suelo es de 0,4, cuando hay una pendiente determinada de un 15% es un 0,3 y de ahí para abajo incluso necesita una aprobación, una autorización del Consejo de Gobierno Vasco, que no tiene ni Basozábal ni supongo que Atocha-Erreka. Es decir, ¿cómo se conjuga eso? Ámbitos sin transporte público, con una edificabilidad mínima, es decir, con un consumo de suelo bestial, vamos a decir, para la población que va a albergar, y el tema de los macrocentros que se están proyectando actualmente. Bueno, podríamos hablar de Garbera, de dos sitios. Gracias. ¿Contestáis o recogemos más preguntas? Casi. Vamos una por una ya. Sí, ¿no? Sí. Venga, si no se amontonan. Además, es. Sí, es que no puedo decirte más que tienes razón, efectivamente, es así y precisamente por eso este es un llamamiento a decir basta. Sí, a ver, el tema es que... precisamente los proyectos a los que haces referencia son proyectos previos a este plan. Sí. Esperad. Vamos a hacer. En donde no se contemplaba eso y en donde, aunque hubiera planes en materia ambiental, no se contemplaba el territorio o la urbanización desde esa perspectiva. Sí que es cierto que durante muchos años el problema de la vivienda en la ciudad estaba ahí y la forma de atajarla ha sido mediante esas construcciones. Me parece muy bien que vayas a hablar. Sí. Vamos a ir con tranquilidad, a irnos escuchando todas las personas que estamos aquí, entonces... Había hablado, se le ha contestado desde la mesa y entonces ahora la siguiente palabra. Vale, que no solo hacer un comentario. Yo creo que es importante que todos entendamos que estamos frente a un problema que atañe a todos, también a los de urbanismo, planificación y a los planes generales. Yo estoy trabajando en las directrices de ordenación territorial y allí se está intentando incorporar todos estos temas desde las directrices de ordenación y no está siendo fácil. No está siendo fácil porque creo que nadie se lo cree, hasta cierto punto nadie se lo cree. Estamos diciendo que viene el lobo desde hace ya bastante tiempo, lo habéis dicho ya en el 2010. Yo creo que hace falta que de alguna manera este plan que nace con esa ambición de 32 años tenga ese recorrido de 32 años, porque aunque empezáramos ahora a hacer cosas, los efectos ya están aquí.
Y eso es lo que la gente no ve. Cuando ven estas olas maravillosas, o yo que trabajo en ríos y veo que las frecuencias de las inundaciones aumentan de una manera casi cada año tenemos episodios excepcionales, ¿no? Y es que no puedes hacer mucho para resolverlos, te entra una especie de impotencia, ¿no? Porque hay demasiados intereses en juego. Pero esos intereses en juego son los que deberían en un momento dado entender que hay un interés común. No sé si lo has dicho bien. Sí, te has explicado perfectamente. Entonces, yo creo que de alguna manera hay que hacer mucha, y lo sé que es muy difícil en el ayuntamiento porque yo trabajo en temas medioambientales y todos sabemos que el medio ambiente es lo último. Y ya cuando haces tema de parques es lo último. Cuando en realidad ahora tendríamos que estar un poquito en ese patrón, no cosiendo, sino en ese patrón de decisión. Y ya no quiero hablar de las soluciones naturales y de todas estas historias que en Europa se están moviendo. Y solo, ya termino, tenemos una ciudad maravillosa cerquita que es Vitoria, ciudad biofílica. Algunas veces tenemos que pensar un poquito que tenemos muchas soluciones aquí cerca. Y trabajar más en conjunto con esos equipos no estaría de más. No, pero es que además está reconocida que está haciendo una gran labor en ese sentido. Entonces, bueno, nada más, ya me callo. Gracias. ¿Alguna otra? Bueno, yo solo perdona. Es verdad, es muy, como dices, Paola, es muy complicado. Muy complicado porque, digamos, tenemos la máquina puesta en una dirección y cambiar el rumbo y el ritmo de la dirección es muy difícil. Entonces, bueno, a mí a veces, si ves las dificultades a las que te vas a enfrentar en este tema, pues igual casi te vas a casa, dices, ¿no? Porque pues hay que enfrentarse con mucha gente, con muchos intereses, digamos, monetarizados, ¿no? Con lo cual es muy complicado, Entonces, bueno, yo prefiero darnos un poco de oxígeno y ver las cosas positivas a veces, ¿no? Yo creo que es la primera vez que en el ayuntamiento se aprueba un plan que dice que no se va a artificializar más territorio. Es verdad que no es el plan general. Y una de las, digamos, una de las medidas que está puesto en este plan es precisamente revisar el plan general. Entonces, claro, también es verdad que las cosas, digamos, que en el plan general y en los desarrollos urbanos están puestas ya como derechos adquiridos, pues es muy difícil revertirlas. Es muy difícil, porque para eso tendría que haber, digamos, una voluntad política más allá de la mera voluntad, sino una voluntad que se traduce en dinero. Y eso es muy complicado hacerlo, porque dices, bueno, ¿y este dinero de dónde lo sacamos o quién lo pone frente a esto, ¿no? En muchos casos. También cada actuación que comentas, Javier, pues tiene diferentes niveles. Dices, bueno, el ayuntamiento en un momento dado aprueba una urbanización como Atocha de Reca, la urbaniza, la desarrolla, está allí hecha, no sé si lo habéis ido a ver, pero la urbanización está hecha, las carreteras, las aceras están allí hechas, que es, bueno, es una experiencia muy interesante ir a ver esa urbanización, que es también, aunque no hemos tenido tanto daño como en otras zonas de España, pues es uno de los daños de la década pasada. Claro, dices, tú vas ahí a una urbanización que prácticamente estás en un sitio en que no hay nada, en que la única manera de desplazarte es con un coche privado y al día siguiente que llegas dices y pide una línea de transporte público. Pues claro, es que nos estamos engañando todos también, ¿no? Porque no te tenías que haber ido a vivir ahí, ¿no? Pues haberte ido a otra cosa. Entonces hay muchas rémoras que lógicamente sí. Perdón, Javi, vamos a... Hay palabras, luego puedes volver a hablar. Entonces, toda esa herencia que tenemos hecha ya es lo que hay que revertir. Hecha, en muchos casos, con una ciudad construida que tiene sus defectos, por así decirlo, porque hemos hecho cosas que igual hubiera sido mejor hacer de otras maneras, pero que si nos miramos en el entorno no es ni mucho menos de las peores. Las condiciones que tenemos son bastante buenas. De hecho, si nos fijamos en el tamaño de la ciudad como municipio de Donosti, pues prácticamente casi de todos los sitios de la ciudad se puede ir caminando hasta el centro en un tiempo razonable de desplazamiento cotidiano. Si tú te pones, digamos, en la plaza de Guipúzcoa, prácticamente en menos de una hora llegas a casi todos los sitios
habitados del municipio. No llegas hasta Igueldo, lógicamente, ¿no? Pero, no, y a Basozábal tampoco, lógicamente, pero es que eso es, hay que poner dinero para que no se haga Basozábal. El que lo aprobó en su momento, que dé cuentas, ¿no? Como otras muchas cosas. Entonces, bueno, pues es con lo que tenemos que ir jugando, con, digamos, con ese muro de desesperación, de no vamos, tenemos unas dificultades enormes y no vamos a poder hacer nada, o vamos a ver si el impulso este planetario y de conciencia, que como vemos, digamos, el 90% de la ciudadanía está a favor de acciones contra el cambio climático. Ahora, claro, cuando llega y dice, bueno, pero ahora te voy a quitar las plazas de aparcamiento de tu calle y tal. No, eso no me quites, que yo aparco el coche ahí todos los días y a ver qué hago, ¿no? O te voy a poner, pues, ahora las motos las vamos a cobrar en la OTA. No, que yo vengo todos los días aquí en moto a currar y ahora ¿por qué me vas a cobrar si llevo viniendo? Me compré precisamente moto porque era gratis aparcar, joder, pues ahora, ¿quién me devuelve el dinero de la moto si ahora me vas a cobrar, ¿no? Pues todas esas dificultades, si a nivel individual, digamos, esas contradicciones las tenemos cuando luchas contra un interés económico que tiene mucho, digamos, poder de influencia, pues todavía es peor, ¿no? Gracias, Josu. Ahí había otra pregunta. Bueno, yo quería preguntar, es que es más de lo mismo, es las emisiones de CO2 y la incineradora, que es un poco también contradictorio, y luego aprovecho para que el edificio Nertic del polígono 27 está muy bien, pero la gente que trabaja allí, la mayoría tiene que ir en coche a trabajar, porque el autobús es... va a pasar un par de veces al día y en bicicleta te juegas la vida, entonces también es contradictorio casi todo lo que se hace. Bien, ¿contestáis? Bueno, el objetivo que perseguimos es cero residuos y la realidad que tenemos no es esa. Esa es la contradicción fundamental en la que estamos viviendo. Y con los residuos que tenemos a día de hoy, tenemos que hacer algo. Ese es el problema que tenemos a día de hoy. Y la solución que hemos encontrado a día de hoy para ese problema es la incineradora o la planta de valorización, o como quiera llamarse, que es un recurso que entendemos que en este momento nos puede ayudar a solucionar ese problema. Es una contradicción. Con respecto al objetivo que buscamos, sí, pero es la solución que tenemos a la realidad que estamos viviendo. Y es que a día de hoy estamos reciclando un 38%. Con el edificio de Nertic lo que dices es que está claro. Si tú localizas un edificio terciario porque tienes una oportunidad de suelo para construirlo ahí y lo colocas pues alejado de los ejes de transporte público e incluso en el momento que se hizo yo creo que ni había ni siquiera ningún servicio de transporte público en la zona, pues es muy difícil que luego la gente vaya en transporte público. Y es una localización al fondo de un polígono que ya solo ir, digamos, desde el eje de Paseo de Anchieta, que es donde puedes tener ferrocarril o la línea 26, que tiene una frecuencia más lógica, pues es que te cuesta más de 20 o 25 minutos ir andando desde ese eje. Y luego es un polígono construido pues en los años 60 que en ningún momento se ha pensado dotarle de infraestructura ciclista porque es muy complicado. Para meter ahí infraestructura ciclista pues tienes que quitar bastantes decenas o cientos de plazas de aparcamiento en un polígono colapsado. Bueno, pues hay que darle una vuelta muy importante y nos pasa con otros muchos sitios, o sea que... Sí, porque... Sí, pero... Sí, es un poco lo que decíamos antes, estamos todos de acuerdo, pero cuando van y me quitan mi plaza de aparcamiento, en este caso no de al lado de casa, sino al lado del puesto de trabajo, pues... echamos pestes, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, pero exige esfuerzos importantes, ¿no? Pues desde que la gente que va a trabajar a esa zona, si va en coche, que vaya en coche compartido, por lo menos, ¿no? Cuando vemos que la mayoría de la gente va a trabajar cada uno en su coche, ¿no? Porque tampoco hay unas políticas de restricción del aparcamiento. El aparcamiento es gratuito en
en Polígono 27, en Zuachu, en Miramón, es gratis, con lo cual, pues ¿cómo voy? Si tengo plazas de aparcamiento al lado de la oficina y es gratis, pues ¿cómo le quitas el caramelo al niño cuando se lo has puesto ya en la boca, ¿no? Esto, había una pregunta, con el tema de, me has pedido tú la palabra, me imagino, sí, me imagino, sí, es con el tema de los residuos, tenemos aquí a César, ahí otra pregunta, y que ya, ahí, ahí, ah, vale, vale, ah, tres. Yo, vale. Venga, yo digo que si queremos copiar, en vez de, pues me parece muy bien, o sea, si se nos ocurre bien un concurso de ideas y si no, copiemos. Por ejemplo, en vez de eléctrico, yo hace poco estuve en Burdeos, unos tranvías bonitos, silenciosos, con una agilidad pasmosa, respetuosos con el peatón, o sea, que era increíble, no te costaba pasar la acera, y funcionan con energía solar. Conclusión, yo no sé si habían prohibido las motos y los coches, pero había poquísimos. O sea, claro, si hay una agilidad, pero detrás de uno, o sea, sin coger el billete, ya está otro encima, y funcionando con energía solar. O sea, eso no es un gasto, eso es una inversión. Lo mismo ahora hace, bueno, en Gasteiz, unas torres han puesto energía geotérmica, o sea, es decir, no han conseguido el 80%, bueno, no han puesto el 80% de la energía que gastan y el consumo va a ser un 12%, han conseguido el 4% o han decidido así, bueno, no es malo, pero es que en 4 años se amortiza eso, es que en 4 años la factura de la luz o del gas nos baja a cada ciudadano a la cuarta parte. Si a eso le añadimos 2 placas o 2 lo que sea, es que no hace falta concienciarnos. Es que si a mí me presentas así el caramelo, es que me lo voy a comer sí o sí. No sé cómo decirte. Además, ni vamos a tener necesidad de pobreza energética que a la hora de recoger alimentos para el banco de alimentos te dicen que lo descocido en cristal. Vamos, es que ya es demasiado eso, ¿no? Luego, todos los edificios horribles que hay, empresas, fábricas, aparcamientos, el de Garbera, lo que sea, ¿por qué no se cubre eso en vez de hacer jardines solares que cubren zonas verdes? Los podríamos incluso, eso existe en el mundo, también copiemos, disponernos en forma de esculturas, o sea, podemos darlas a nuestros artistas y decir, hazme aquí belleza, joe, y que si yo voy de aquí a Bilbo, o sea, me encuentre con toda una obra de arte por el camino, que además en pocos años estamos energía cero y gratis. No sé cómo. Y luego, además, todas las macro. Y luego, si tenemos que gastar dinero en algo, gastar, no invertir, en vez de en el metro, yo le pago a todos los caseros de alrededor y no necesitamos fletar un barco desde Sudáfrica para traer anchoas. O sea, no sé cómo decirte, ¿no? Sí, con el tema de los aprovechamientos de energías renovables en edificios, pues esperemos que ahora la situación cambie, porque en unos años en muchos edificios y en muchos edificios públicos y privados se colocaron un montón de placas de energía fotovoltaica porque, digamos, el esquema económico de ayudas y de aportación lo permitía y cuando se ha hecho el cambio legislativo eso se ha parado absolutamente en seco. En los últimos años no se ha colocado en la ciudad ni una sola placa. ¿Por qué? Porque las cuentas no salían, Ahora esperemos que haya un cambio legislativo y, de hecho, estamos en algunos proyectos poniendo más placas en energía solar. Entonces, bueno, espero que eso se vaya mejorando. Cada vez que se abre una zanja, ahí se aprovecha para eso. No se gasta en quitar cemento o sea, asfalto y luego reasfaltar. Y eso es limpio, limpio, limpio. Energía cero. O sea, con 2 placas la poca electricidad que necesitan te
Gracias. Bueno, yo quiero hacer unos comentarios sobre el tema de la variante o pasante del metro Topo, que entiendo que está completamente cubierta por una auténtica cortina de humo. Es decir, se está hablando de que va a servir para reducir el tráfico del número de vehículos que entran en San Sebastián, y en realidad, al menos a corto plazo, absolutamente no, porque lo que reduciría ese tráfico sería el mejorar las frecuencias, sobre todo en la dirección oeste, es decir, con Zarauz, Zumaya, y esto de momento no se va a hacer. Esto lo que se hace es simplemente hacer una pasante que lo que va a hacer es quitarle simplemente clientes a Debus, y de ahí es donde van a salir los 7 millones, 8 millones, no sé qué más, que va a incrementar. Prácticamente todos van a salir de ahí. Eso es quítate tú para ponerme yo. No es una verdadera solución al problema. Es más, va a ser un agravamiento del problema, porque va a ser un gasto de dinero que además encima va a perjudicar a Donostibus. No se trata de que Donostibus sea algo muy importante en sí mismo. Evidentemente es algo al servicio del ayuntamiento, pero esto no es algo al servicio del ayuntamiento, es algo simplemente al servicio de Euskotren, que tiene unas pérdidas fantásticas, porque realmente cada billete de metro o de tren, cada billete simple tiene 2,9 euros de bonificación, que es una salvajada, y esto pues nos va a costar más dinero todavía sin resolver ningún problema. O sea, lo que tendrían que hacer es mejorar las comunicaciones en los dos sentidos y, en último caso, hacer esa variante. Vale, gracias. ¿Queréis comentar algo? Sí, bueno, a ver, con respecto a la obra de la pasante. Básicamente lo que es esta pasante es un empalme entre dos líneas que ya existen, que llevan 100 años funcionando bien y que se quiere que sigan funcionando bien, adecuada a la era en la que vivimos, que es el 2018. Yo espero, deseo, creo además que este empalme no es hacer eso y ya cruzarse de brazos, sino que continúa con todo un desdoblamiento de toda la línea, etc., etc. Y además, que lo que permite la pasante es que la playa de vías, que está en la plaza de Aso y que supone un trajín de idas y venidas de trenes, al hacer un desdoblamiento, posibilite precisamente esa mejora de frecuencias a las que haces referencia. Entonces, con esta pasante, ¿qué se consigue? Bueno, pues precisamente que mejoren las frecuencias, que los viajes se hagan en un transporte público, soterrado, electrificado, con cero emisiones, etc., etc. Y para los viajes, como ha dicho Josu, en la zona metropolitana de San Sebastián. A mí me cuesta mucho trabajo creer en esa cortina de humo de la que hablas, que haya 5 millones de viajeros que cojan el topo en Easo para bajarse en el Hotel de Londres, sino que precisamente lo que se busca es que el transporte sea metropolitano, no para de bus, sino más fuera de Donosti hacia San Sebastián. Pero creo, de todas maneras, que este es un debate al que no vamos a llegar nunca a acuerdo. Perdón, vamos a ir exponiendo los puntos de vista y vamos a recoger el máximo de preguntas y luego a lo mejor podemos focalizar en algún otro de los temas que son objeto de interés en la sala. Pero vamos a seguir. Josu, ¿tú querías decir algo? No. No, vamos a insistir en eso. Es verdad que Debus va a perder viajeros cuando se ponga la pasante del metro del Topo en Donosti, pero digamos, el objetivo de esa inversión es precisamente mejorar la movilidad metropolitana. En su momento, el Gobierno vasco planteó hacer un tranvía en San Sebastián, y se estuvo viendo
las ventajas e inconvenientes del tranvía. Y efectivamente en ese momento se vio que esa inversión del tranvía lo único que hacía era cogerse los viajeros que iban en el autobús de bus y montarlos en tranvía sin que hubiera ninguna mejora en el transporte público en la ciudad, ninguna mejora en cuanto a mayor número de viajeros. Y lo que se argumentó en ese momento con razón es que los problemas que tenía el transporte público en Donostialdea no estaban en Donosti, que en Donosti el servicio que tenemos con de bus básicamente es muy bueno y de hecho somos la ciudad con un sistema de autobús que tiene más viajes por habitante y año, estamos en torno a 155, en España la siguiente es Pamplona con en torno a 100, o sea, casi un tercio menos. Entonces, el problema no estaba en las relaciones urbanas en Donosti, el problema estaba en la metrópoli, donde la incidencia, digamos, la participación del transporte público en la movilidad es mucho más baja. ¿Por qué? Porque la red es menos densa y hay conexiones que no están resueltas. Toda la zona oeste de la ciudad, Universidad y Garaventaberri, no tiene acceso al ferrocarril. Y entonces, bueno, pues con esta solución se permite que dos líneas históricas de ferrocarril que acaban en Fondo de Saco en la Plaza de Aso tengan un recorrido que se dice en pasante, de tal manera que no, digamos, no desaprovechemos viajes. Y eso va a permitir, por un lado, que muchos viajes sin hacer nada más, que muchos viajes que actualmente parte están en autobús de bus y parte en autobús de otras compañías, pero buena parte también se hacen actualmente en automóvil, pasen al ferrocarril. Y nos va a permitir además también que podamos introducir, digamos, medidas de mayor presión sobre los viajes en automóvil para trasvasarlos al ferrocarril, un ferrocarril además electrificado, ya es eléctrico, el Euskotren no tiene, digamos, los problemas de los autobuses con combustibles fósiles, nos va a permitir, digamos, capacidad para tener más viajeros. Tener en cuenta que la línea de la Sarte en Daia es la línea con mayor utilización de ferrocarril de la comunidad autónoma vasca de la red de Euskotren. Y que el proyecto de pasante de Donostierra es el proyecto que más beneficio tiene en la relación de la inversión con el beneficio social de todos los proyectos ferroviarios metropolitanos de la comunidad autónoma. Vamos, con lo cual, pues yo entiendo que a veces desde una óptica donostierra sea más difícil de entender porque los mayores beneficiarios no va a ser la gente que vive en el entorno central de la ciudad, sino la gente que vive en el entorno metropolitano. En su momento pasó algo parecido con el metro de Bilbao. El metro de Bilbao, cuando se planteó, la gente que vivía en el centro de Bilbao no le parecía un proyecto interesante porque ellos pues prácticamente no iban a utilizar nunca ese metro, pero al final realmente los mayores beneficios del metro de Bilbao han sido para Bilbao como ciudad, para el centro de Bilbao, porque ha conseguido, digamos, captar a mucha población y hacer, digamos, más atractivo económicamente y socialmente Bilbao. Perdón. No, luego volvemos sobre ello, porque es que si no hay varias palabras y yo creo que toda la gente quiere hablar. Ahí al fondo hay otro señor, otra, la de naranja y César. A ver, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo quería, según la estrategia vasca contra el cambio climático, los tres principales efectos del cambio climático en el País Vasco van a ser olas de calor, lo que se llama el efecto isla de calor, inundaciones por crecida del nivel del mar e inundaciones por lluvias torrenciales y crecidas de los ríos. Hace 2-3 semanas que ha estado lloviendo con bastante intensidad y frecuencia, ha habido inundaciones en multitud de los pueblos de Euskadi. Pues yo quería preguntar a ver qué medidas está pensando tomar el Ayuntamiento de San Sebastián, pensando en positivo. Sé que se ha trabajado en ello para que se expongan, para luchar contra estos tres efectos, ¿no?, de olas de calor, subida del nivel del mar e inundaciones. Y también respecto a economía circular y generación de residuos, por un lado, la generación de residuos y que está íntimamente ligado con lo anterior, la lluvia, que sepa la gente, la sociedad, que actualmente el agua de lluvia la convertimos en un residuo, cosa que no es ya admisible, ¿no? Y también respecto a economía circular, por eso la oportunidad de poder aprovechar, reducir la generación de aguas residuales
cuando llueve, gestionándola de otra forma y poder aprovecharla y que forme parte de la economía circular del agua. Gracias. ¿Comentáis algo? Bueno, pues casi hay que contar todo el plan, ¿no? Porque con todas las implicaciones que tiene, sí, en olas de calor se está trabajando en distintas medidas para mitigar el impacto de las olas de calor, ¿eh? Desde habilitar zonas, digamos, más sombreadas y más frescas, hasta tener una estrategia de actuación de asistencia a personas vulnerables en olas de calor. Incluso actuaciones que parece que no tienen nada que ver con esto, como temas de rehabilitación, pues en estos momentos las ayudas de rehabilitación se están enfocando a temas de accesibilidad en edificios, ¿eh? Porque bueno, una de las claves es que hay todavía muchísima gente que vive en edificios sin ascensor. Eso en una ola de calor, que hay que actuar sobre esas personas y igual en algunos casos hay que hacer un ingreso hospitalario, pues bueno, si no tienes accesibilidad en el ascensor se convierte en una cosa muy complicada, ¿eh? Con las subidas del nivel del mar, lo que estamos estudiando también es qué impacto vamos a tener y qué medidas también, digamos, de información en las zonas más expuestas hacia esa población. Y ahí, tanto en este plan de cambio climático como en el plan de adaptación que se aprobó el año pasado, una serie de medidas tendentes a actuaciones, como sabes, que se denominan soluciones basadas en la naturaleza, pero que se están, digamos, introduciendo de manera todavía muy incipiente. Prácticamente no tenemos nada, pero sí que estamos buscando posibilidades en actuaciones de nuevas urbanizaciones y demás, hacer ya drenajes. Estamos buscando las posibilidades de hacer alguna azotea verde o cuestiones de esas, pero todavía, digamos, casi sin dar ni el primer paso, ¿eh? Porque en ese sentido estamos mucho más retrasados que otras ciudades, ¿no? Pues hay ejemplos que tú conoces en ciudades como Malmo, además, donde ya tienen barrios enteros desarrollados con estas premisas. Aquí todavía estamos en eso, y lo mismo ocurre con lo que comentas del agua de lluvia, que actualmente parte del agua de lluvia pues va a la red de saneamiento, con lo cual la volvemos a depurar, por así decirlo, con el coste que suponen. Gracias. Camisa azul, sí. ¿Qué hay? O sea, habéis hecho una presentación muy interesante, que es el objetivo que hay que procurar, pero para eso hay que poner medios, ¿eh? Entonces yo lo que quiero hablar sobre todo es sobre la recogida de basuras. Aquí yo tengo bastante experiencia en eso, porque soy de un pueblo donde ha habido mucha revolución en ese aspecto, pero aquí no hay ningún interés de recoger el orgánico, porque hay bastantes contenedores, pero el orgánico hay muy pocos y a mucha distancia de los centros de decisión. Entonces, creo que hoy en día el 40% o más de todo el residuo es el orgánico en peso. Entonces, eso es muy importante, pero aquí se ve que hay un interés muy especial en no hacer ningún caso al orgánico, porque para eso está el proyecto de la incineradora, que está demostrado que no hace falta. Hoy en día hay datos objetivos que no hace falta, porque hay zonas en Gipuzkoa que se está recogiendo hasta un 85%. Entonces, con un 38%, 36, 38%, claro, con esas medidas no vamos a ningún sitio, claro. Hace falta una o dos incineradoras, menos mal que hay otras que están mucho más concienciados. Pero es ahí donde hay que trabajar verdaderamente, en donde poner los medios adecuados para que se vaya incrementando el reciclaje en completo. Porque hoy en día hay experiencias en ese aspecto, y en el mismo Gipuzkoa, ¿eh? Lo que pasa es que hay intereses económicos, que no hay interés en que se recicle. Por eso está claramente en Donosti, concretamente, y algo más que, sobre todo en la zona de Alto, o sea, de la zona de San Sebastián, que no se recicla. Y hay intereses que para que no se recicle. Eso es lamentable, lamentable. Eso es pecado mortal, si es que existe el pecado. Bueno, no sé si hay algún interesado en que no se recicle, pero desde luego no es un objetivo del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián, que desde luego lo que quiere es precisamente invertir esas tasas de reciclaje y bueno,
sin ir más lejos, hemos tenido este sábado todo el tema de la contenerización que estamos llevando a cabo para ahora los barrios de Intxaurrondo y de Amara, y pretendemos que el año que viene se extienda a toda la ciudad. El objetivo es precisamente conseguir... No, hombre, no es lo que vendemos, oye, es lo perdón, que queremos. Respeto, ¿eh? No es lo que vendemos, es lo que queremos. Desde luego, vamos, no tengo... Y además no me voy a bajar de esa burra. O sea, es lo que queremos, que se recicle. Y que se recicle mucho, no, que se recicle todo. Lo que pasa es que para eso tenemos que concienciar a la gente de que recicle. ¿Y en qué estamos? Pues ahora en facilitar para que luego no digan que tienen esto muy lejos y que los contenedores están mal puestos y demás. Hemos estado viendo zonas, bueno, estuvimos en Urnieta viendo cómo tenían todo el tema de los contenedores, la distribución por islas y es lo que vamos a implantar aquí. El objetivo, y bueno, estamos intentando subir todas las cifras de familias que se apunten al tema del reciclaje de orgánico. Somos conscientes de cuáles son nuestros puntos débiles y precisamente porque somos conscientes tenemos que trabajar en ellos, pero vamos a trabajar en ellos. Vale, gracias. Había otra pregunta ahí delante. Hola. Sí, mi pregunta es si este tipo de planes serían más eficientes si se realizaran en ámbito metropolitano, comarcal, o bueno, igual es que la realidad administrativa, institucional, pues los haría muy difíciles en ese ámbito, ¿no? Esa es un poco mi pregunta. Bueno, no es una mala pregunta. Sí que es cierto que al final, cuando explicas el plan así, en estos foros, queda todo como un poco etéreo y complicado de explicar. Pero luego, cuando se lleva a la práctica y a los planes de acción y a las acciones concretas, sí que desde la misma Diputación nos dicen que todo el tema de lucha contra el cambio climático es más enfoque local y son acciones más locales. Sí que hay que estar coordinados, evidentemente, y que no sean simplemente para Donosti que le ala o que le den morcilla, pero que sí que hay que hacerlos desde un ámbito local, las acciones concretas. Gracias. Aquí delante. Sí. Yo quería contestar por alusiones a varias preguntas que se han hecho, dos concretamente sobre la incineradora, porque conozco bien el proyecto, porque estoy dirigiendo el proyecto del complejo medioambiental de Guipúzcoa, es decir, estoy dirigiendo el proyecto de la incineradora, que no es solo una incineradora. César, ponte. Estoy dirigiendo el proyecto de la incineradora, que no es solo una incineradora, son cuatro instalaciones de tratamiento de residuos. Entonces, este proyecto, la incineradora, lo que va a hacer en primer lugar es producir energía eléctrica. Va a producir energía eléctrica con basura que ahora enterramos. Y con un problemón que todos los guipuzcoanos conocemos, de que nadie quiere que enterremos cerca de su casa nuestra basura. Con lo cual, estáis todos viendo en la prensa todos los días cómo hemos tenido que llevar 25 tráileres diarios en 200 kilómetros durante un año y medio hasta Cantabria, con un enorme problema y oposición que hemos tenido de los cántabros, porque tienen ellos que aguantar la basura que los guipuzcoanos no queremos. Ahora, como no tenemos instalaciones ni vertederos en Guipúzcoa y nadie nos quiere dejar abrir un nuevo vertedero, hemos tenido que llegar in extremis a un acuerdo con Vizcaya para que nos dejen enterrar ahí y quemar en su incineradora, quitando residuos vizcaínos, pero bien que nos lo cobran, para que podamos llevar lo que no vamos a poder recoger este año y llevar al único vertedero que tenemos, que es el de Mutiloa, llevarlo a Vizcaya. Pero por un tiempo limitado. Con lo cual, tenemos un problemón con las basuras en Guipúzcoa tremendo, que la población no es, yo creo, plenamente consciente de lo que nos está costando y del problema que tenemos. Porque lo peor que puede pasar es que se quede la basura en las calles, que no la podamos recoger. Que seamos como Nápoles, con el enorme problema higiénico y de contaminación que hemos vivido. Entonces, ¿qué objetivo persigue el proyecto del complejo medioambiental que incluye una incineradora que el nombre correcto es planta de valorización energética?
valorización energética porque es una planta de producción de electricidad. Vamos a producir electricidad entre 40.000 y 45.000 hogares, o sea, unas 100.000 personas. Electricidad para unas 100.000 personas, que es más de la mitad de la población de Donosti, que en estos momentos se están produciendo centrales térmicas con carbón, con petróleo o con gas, y que por lo tanto están produciendo CO2. La electricidad que va a producir la incineradora va a sustituir electricidad que producen centrales térmicas que producen CO2. O sea, primer efecto, dejamos de consumir electricidad producida fundamentalmente por centrales térmicas que producen CO2. Porque, como todos sabéis, el porcentaje de energía renovable que producimos no solo en San Sebastián, en Guipúzcoa y en Euskadi, es bajísimo. El 97% de la energía que consumimos viene de fuentes no renovables en toda Euskadi. Por lo tanto, vamos a producir energía eléctrica con basura que ahora enterramos. Pero es que hay otro efecto, es decir, no solo sustituimos la energía eléctrica que producen energías, plantas térmicas que ahora consumen petróleo no renovable o gas, sino el segundo efecto es que vamos a dejar de enterrar en vertederos basura que produce metano, porque la basura en descomposición produce metano y además produce también lixiviados que a la larga contamina también nuestras aguas subterráneas. Y además que nadie quiere tener un vertedero en su territorio. Hacemos una charla un día del tema, pero... Bueno, total, que es importante saber que el metano produce un efecto invernadero 25 veces superior al CO2. Es decir, el efecto de que produce un vertedero de contaminación contra el cambio climático es importantísimo y de eso no se habla. Y ya para terminar, perdón, gracias. Para terminar solo decir que los países más avanzados del mundo en la lucha contra el cambio climático son los que más incineradoras y los que más incineran. Suecia tiene 22 incineradoras, Alemania tiene algo más de 100 incineradoras, muchas de ellas dentro de ciudades. Dinamarca tendrá unas 15 incineradoras, una en reciente construcción en el centro de Copenhague y así sucesivamente. Gracias. De naranja, una. Perdón, ponga. No es poner el micro así, en horizontal. Cuando se hace partícipe a la gente, pues creo que se entienden mucho mejor las cosas y se implica uno mucho más. Entonces, cuando hay imposiciones, como en la mayoría de los casos ocurre, pues la gente pasamos un poco de todo. Simplemente esos dos años. Gracias. Sí, completamente de acuerdo, ¿eh? Yo creo, podemos volver al tema de las basuras, por así decirlo, para ver lo que nos ha pasado en Guipúzcoa en los últimos 20 años con el problema de las basuras o los residuos, para ver que no podemos salir por ahí contando de manera orgullosa el ejemplo de lo que hemos hecho, sino de cómo hemos transformado un problema de gestión de un tema, pues tampoco, por así decirlo, tan especialmente complicado, en un problema político y social de primera magnitud. Eso pues no es un ejemplo perfecto de cómo no se deben hacer las cosas, ¿no? Para todos, no voy a decir quién, si ha tenido más culpa no sé quién o no sé quién, da igual, es una responsabilidad colectiva. Y yo creo que nos falta, digamos, mucho camino de debate democrático para hacer las cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo los asuntos públicos son asuntos de todos y todos deberíamos tener la oportunidad de participar de una manera o de otra, expresarnos y desde luego también exigir a las instituciones públicas que cuando se hagan las cosas se expliquen adecuadamente, ¿no? Y que tampoco a veces, digamos, porque
las legislaturas están marcadas en 4 años y hay que hacer las cosas en esos 4 años y si no parece que el mundo se va a acabar después, pues no, pues a veces hay que tomarse el tiempo o más tiempo de, digamos, de cara a acordar entre todos lo que se va a hacer y ver si es positivo o no es positivo, ¿no? Y luego, bueno, pues ya pues habrá gente que siga opinando, teniendo una postura la que sea y otra que lo entienda mejor o no, ¿eh? Pero nos falta, yo creo que mucha cultura democrática todavía, ¿no? Y parece mentira, ¿no? Lo que decíamos antes, llevamos 40 años desde la aprobación de la Constitución y todavía los defectos que tenemos en el sistema de decisiones son muchos, ¿no? Parece que deberíamos haber avanzado más y parece que igual incluso hace 30 años estábamos en algunos casos mejor que ahora, pero bueno, es un poco responsabilidad también de todos, ¿no? Perdón. Bien. Veo que hay alguna otra pregunta, una mano levantada, de gente que ya ha hablado. Primera pregunta por mi parte. ¿Alguna persona de las que estáis presentes quiere hacer alguna pregunta que no ha hablado todavía? Ahí, pues, perdonad, ¿eh? Y ahí atrás también, gracias. Y ahí otra. Bueno, aquí este señor ha comentado, ha hecho una argumentación fantástica de unos planes que yo concretamente no los conozco. Llevo muy poco tiempo viviendo en San Sebastián y la verdad es que hay cantidad de cosas que me quedan un poco grandes. Entonces, respecto a lo que él ha dicho, me parece que Josu ha sido tú el que ha comentado que, bueno, que hay unos proyectos que son anteriores a todas estas dinámicas que se están intentando pues ahora pues recolocar, ¿no? Que hay un tema principalmente de dinero, etcétera, etcétera. Yo debo de pecar de ingenua, pero pienso que el dinero es muy importante para todos y los proyectos y todo eso es importantísimo. Pero lo que hay que mirar en todo este tema es el bien común de la ciudadanía y no solamente de la ciudad de San Sebastián, sino lo que el cambio climático comporta. Entonces, el dinero está bien, pero es que el dinero va a ser para beneficio de unos y que haya que cambiar algunos planes va a ser en beneficio de todos, como la falta de transporte y todo lo que se ha estado exponiendo aquí de gente que lo ha hecho de maravilla. Yo, por ejemplo, una cosa que no entiendo es, nos estáis animando a un consumo local, yo es lo que hago, no me gustan las grandes superficies ni los grandes hipermercados, pero estáis cada vez autorizando más creación de esos hipermercados a los que la gente se va en coche. Entonces, todo esto para mí es un contrasentido y una contraindicación que, por favor, que venga alguien y que me lo explique. Porque volvemos al mismo tema económico, con beneficio para unos cuantos, y en detrimento de toda la sociedad. Entonces, nos estáis diciendo nos animáis a reciclar. Yo creo que soy una persona de consumo responsable, intento no solamente reciclar todo, sino no crear residuo, esa es mi política desde hace muchísimo tiempo, pero claro, lo que estáis haciendo es generar unos macro lo que sea, ¿eh? Primero, se trae todo cosas de fuera, os voy a poner un ejemplo, al ladito de mi casa, un BM, toda la fruta es de fuera, o sea, el otro día la fruta de Sudamérica. Estáis potenciando todo lo que aquí nos estáis diciendo que hagamos los consumidores. Si yo no tengo posibilidad de comprar fruta de aquí, porque no hay, porque no la venden. Manzanas se están trayendo del centro de Europa. Manzana. Naranjas de Sudamérica, en el país de las naranjas. Yo lo siento mucho, me encanta Ágora, desde que me enteré, intento venir todo lo que puedo, os sigo. Pero, por favor, intentar convencerme de algo porque no lo estáis consiguiendo para nada. No. Espera, Sí. Sí, es verdad, es un poco lo que hemos comentado antes, que en las contradicciones que estamos inmersos y es un poco responsabilidad de todos. Aquí a mí me hace mucha gracia, ¿no? Con la falta de credibilidad, ¿no? Son los políticos y tal, bueno, pero en tiempos, digamos, de la dictadura no elegíamos a los políticos, nos los ponían y no se podía prácticamente hacer nada más que protestar unos pocos, ¿no? Porque la mayoría estaba, por así decirlo, en silencio, por si acaso, ¿no?
ahora los políticos los elegimos nosotros, entonces también tenemos una cierta responsabilidad en la medida en que o no les hemos votado porque no votamos o hemos votado a quien luego pues no nos ha representado correctamente. Y nos pasa en todo, pues los proyectos que dices y con la fruta y con la comida y tal, también al final también son decisiones individuales, ¿no? También es una responsabilidad, digamos, de las instituciones a la hora de aprobar o permitir unas cosas. Y yo digo, bueno, pues si la gente, como en tu caso o como en el mío, pues fuera tanto como yo voy a centros comerciales, probablemente no ampliarían Garbera, porque no tendría sentido. Entonces también pues responden a una demanda, no sé, en Belarcha, pues han puesto una tienda, una cadena de estas de hamburguesas de comida rápida, pero en coche, pues yo no voy ahí ni en coche ni andando, por así decirlo. Entonces, bueno, pues claro, al final también lo que decimos, las decisiones personales tienen mucho que ver y en eso también estamos intentando, pues cuestiones como la estrategia alimentaria, intentar animar, pues desde la instalación de huertas de autoconsumo, como también potenciar productores locales. Pero también sabemos que por mucho que hagamos en el ámbito no solo de Donosti, sino de nuestro entorno más inmediato, no tenemos capacidad de producción alimentaria para dar de comer a todos los guipuzcoanos. También parte de los recursos alimentarios los vamos a tener que traer de fuera. Vamos a intentar que sea de lo menos fuera posible, ¿no? Como decías, pues el absurdo es que tengamos, sí, que tengamos naranjas en Valencia o en el Mediterráneo y las traigamos de Argentina. ¿Eso por qué ocurre? Pues porque el coste de la energía es muy barato y desplazar productos, traerlos desde China o desde Sudamérica, el coste de transporte por la unidad de kilo que se gasta es muy pequeño, ¿no? Sí, claro, el coste social planetario, pues como en otras cosas, no tiene precio, ¿no? Vale. Había dos palabras por la parte, sí, de atrás, las recogemos las dos. Sí, quería comentar sobre lo que habéis comentado de la credibilidad, ¿no? Un poco lo difícil que se nos hace a los ciudadanos de a pie ver que por un lado defendéis lo verde y por otro lado pues construís mucho, ¿no? Eso por un lado. Y sí me gustaría saber, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? Que aquí no hay jóvenes, que creo que es una parte súper importante. ¿Y qué hacéis para concienciarles a ellos? Porque, no sé, los veo concienciados, pero muy, muy pasotas, ¿no? Gracias. Cogemos la otra palabra. La mujer está, la de verde. Sí. Pues mi pregunta se refiere otra vez a la incineradora y es que yo conozco, he visitado una incineradora en Alemania que me dijeron que queman la basura, pero para quemarla necesitan un montón de energía fósil porque no quema, porque tiene tanta cantidad de cosas no quemables que es mucho la basura orgánica. Y eso que en Alemania la tasa de recogida de basura orgánica es más alta. Y me interesaría saber cómo se solucionará aquí ese problema. Tanto... ¿Sí? Bien. Pues con lo de los jóvenes, desde luego una de las preocupaciones fundamentales que hemos ido viendo a lo largo de los dos años que hemos estado con el tema del plan es el tema de la sensibilización y la participación y en el caso de los jóvenes básico, porque bueno, pues veis un poco los que venimos a este foro, la mayoría pues ya tenemos una cierta edad, ¿no? Entonces realmente es uno de los objetivos fundamentales, cómo llegar a gente joven. Hemos hecho talleres en la universidad, estamos también en contacto con todas las redes de Agenda 21 escolar y en secundaria. El año que viene en Agenda 21 escolar en Donosti el tema va a ser la huella de carbono, que es una de las cuestiones que hemos hablado aquí, ¿no? De los productos que traemos de lejos y lo que implican, y probablemente en el curso siguiente será el cambio climático. Entonces, bueno, también se está trabajando. La verdad que pues los hábitos de relación y demás de los jóvenes no son los mismos que tenemos ahora. Los jóvenes es muy raro que acudan a una charla de estas cuando pues sus fuentes de información vienen sobre todo a través
de medios digitales, del ordenador en casa, del móvil. Pero sí que tenemos, digamos, una de las líneas de actuación es la comunicación a los jóvenes, porque además, bueno, van a ser ellos, por así decirlo, los más afectados negativamente, porque pues a muchos de nosotros, para cuando llegue… Sí, bueno, yo los jóvenes me refiero de 20 años hacia atrás, por así decirlo. Que, por fortuna, dentro de los jóvenes sí que es cierto que son un público bastante cautivo y en ese sentido todos los talleres que se hacen también desde la Fundación Cristina Enea y demás van dirigidos en este sentido. Entonces, bueno, se hace una labor intensa de que vayan adquiriendo esta conciencia, básicamente. Bien. Vamos a ver. Queda una palabra, la recojo, y quedaba pendiente si alguien desde… Sí, sobre el tema de la incineradora, aquí no va a haber energía suplementaria. Digamos, toda la energía que se va a consumir en la incineradora o la planta de valorización energética, pero bueno, incineradora para entendernos, va a provenir del residuo que se quema. Pero no digamos para… que haya combustión, se va a aportar más energía, únicamente, como dice César, para encender, para ponerla en funcionamiento. El resto, primero porque se va a hacer un secado, digamos, una pérdida de agua antes de meterla al horno. Y bueno, pues también, vale, sí. Sí, en la última pregunta. Sobre todo, además, no digo yo la última por cerrar, bien, porque también por respeto a todas las personas que acudimos, también los riñones, hay que estirarse, ergonomía, salud mental, varias cosas más. Venga, la última. Sí, porque tanto me estoy… Bueno, yo quiero hacer constar los dos puntos que iba a hablar antes, que son, por una parte, que la estación de ASO, la estación de Amara, permite una velocidad de paso de un tren cada 7 minutos y medio. Y, sin embargo, pues a partir de Usurbil para allá, estamos con un tren cada media hora. Al mismo tiempo, también en el otro sentido, a partir de Rentería o por ahí, tampoco se puede pasar de uno cada cuarto de hora. Entonces, está claro que el cambio no tiene ninguna prioridad. Lo primero tendría que ser conseguir alcanzar al menos los 7 minutos y medio en toda la red y a partir de ahí, entonces, podría tener sentido aumentar todavía más la velocidad haciendo la pasante, pero así no. Y la segunda parte es, si ustedes han leído un informe de viabilidad del propio Euskotren Gobierno Vasco, en el que estudia precisamente el efecto sobre los autobuses, lo que ellos propondrían precisamente, que es pues que algunas líneas simplemente se suprimiesen, por ejemplo la 25 y la 5, la 26 se convirtiesen simplemente en lanzaderas para el propio metro. Bueno, la inversión se prioriza en la zona central donde hay más viajeros, digamos que es en el tramo Rentería Lasarte, ¿no? Que es, digamos, donde se pretenden, digamos, alcanzar las frecuencias de 7 minutos y medio o más al tener, digamos, prácticamente todo el recorrido en doble vía, porque cuando se hace el topo, como muchos otros ferrocarriles, hay una vía única y simplemente hay cruzamientos en las estaciones, en los apeaderos, porque ni la velocidad ni las frecuencias cuando se hace esa infraestructura necesitaban más. Al transformarlo cada vez más, pero a lo largo de los últimos 30 años, digamos, básicamente desde que Gobierno Vasco recupera o asume la gestión de Euskotrenbidea, de los ferrocarriles vascos, se ha ido potenciando ese ferrocarril. Se han ido actuaciones en esa línea de incrementar los tramos de doble vía para permitir, digamos, una mejor gestión del transporte público. Y, de hecho, bueno, pues hoy en día
se ha cambiado bastante, digamos, la actitud hacia ese ferrocarril. De hecho, un cambio muy simple. Hace 25 o 30 años, en Semana Grande, la gente del área metropolitana de Donosti venía a ver los fuegos en coche. Y luego se iba en coche y, bueno, se montaban unas colas en la variante, en la N1, cuando se acaban los fuegos, impresionantes. Hoy prácticamente nadie del área metropolitana de Donosti viene a la Semana Grande a los fuegos en vehículo propio. Viene en el tren, en autobuses, servicios. Eso, digamos, supone unos cambios de hábito. Y con lo que se pretende con la pasante es hacer ese, digamos, dar ese servicio. Lo que me comentas, evidentemente, a partir de Usurbil las frecuencias son muy bajas, porque a partir de Usurbil prácticamente todo el trazado desde Usurbil hasta Orio es el mismo que había en 1912, cuando se construyó la línea, y no hay más que una vía única. Y ahí también algunos, digamos, de los proyectos que tiene Gobierno Vasco, ETS de construcción, es modificar alguno de los trazados, hacerlo doble vía, para permitir también que la conexión entre Donosti y Lasarte y la zona de Zarauz, Zumaia, Orio, sea más rápida en tiempo, porque actualmente, bueno, pues el tren es un poco lento entre Zumaia, Zarauz y Donosti, y también se puedan incrementar las frecuencias. Y lo mismo en el otro sentido, pero realmente el tramo, digamos, importante y donde es competitivo, sobre todo la línea esa, es entre Rentería, Donosti y Lasarte. Es donde están la mayoría de los viajeros. El problema con Irún, digamos, también es un poco de tiempo, porque el topo Irún, centro de Donosti, también tarda un poco más que lo que tarda la línea de Renfe, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una competencia, en este caso, entre dos modos ferroviarios. Pero bueno, ojalá todos los tíos pudieran tener dos modos ferroviarios para competir en un transporte de cercanías. Vale, gracias. Tenemos que ir cerrando. Lo que sí que puedo decir es que este Agora, lo que nos han invitado a pensar en el futuro con una estrategia, pero también pensando mucho en el presente. Todas las preguntas eran cómo transformar o cómo mejorar todo el presente que tenemos ahora. O sea que también muchas gracias a toda la gente que habéis participado. ¿Algo quieres decir por allí? Pero no, aquí. Esta soy yo. No, esta no. Vale, no, que eskerrik asko guztiei hemen egoteagatik, eta urrengo agora ya uda eta gero izango degula, irailaren 19an, eta hiru emakume izango ditugula mahaian. Emakumeak eta kirola izango da gaia, y bueno, pues abordar el cambio climático, el deporte, las mujeres. Y para ya terminar de despelotarnos, va a ser el primer agora en euskera. Así que nada, os invitamos a participar.